¿Cómo están todos? Buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos disfrutando de la gastronomía de El Palenque, uno de los restaurantes referenciales de Punta del Este, y nada más ni nada menos con uno de los artistas con mayor trascendencia de los últimos 10 años, una estrella internacional, el señor Fer Vázquez. ¿Cómo andás, Fer? Bienvenido. Jimmy, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, me alegro mucho de tenerte acá. Vamos a proceder a quitarnos los tapabocas, ¿te parece? Vale, por favor. Ahí está. Uy. Sácalo por acá. Es como un alivio, ¿verdad? La verdad que sí, es un alivio. Bueno, antes de arrancar la grabación de la nota, yo te había preguntado si habías pasado por el tránsito de la enfermedad del COVID-19. Pasé, viví la experiencia, la viví en Miami, por suerte, como que lejos de mi familia, aunque obviamente cumplí el protocolo, estuve los 15 días en casa, cuidándome mucho. Tuve los síntomas 3 días nada más, que eso estuvo bueno, como que no fue que fue tan largo el virus para mí, en mi cuerpo, viste que cada uno es diferente. Se me fue el olfato, el gusto, pero lo más flasheo fue el olfato. Me acuerdo que me estaba poniendo desodorante y digo, ah, o sea, nada, ¿entendés? Que es súper fuerte. Bueno, un poquito de dolor de pecho y un poquito de fiebre, pero bueno, por suerte, nada muy grave. O sea, lo transitaste como si fuera una gripe un poco fuerte. Exacto, lo mismo. ¿Cómo se te dio el alta? ¿Te dijeron igual que acá, que a las 2 semanas ya podía salir o se requería en Estados Unidos algún otro tipo de estudio, por ejemplo? Mira, como allá hay varios estudios no digo en cada esquina, pero hay muchos más que acá, porque son muchos más millones de personas. Me dijeron que a las 2 semanas me podía salir, pero a las 2 semanas fui y me hice otro test y no me costaba nada y me dio negativo y ya está. Ahí quedé. Por ejemplo, acá cuando ingresaste al Uruguay tuviste que hacerte un testeo nuevamente. El PCR, es el que te piden para viajar. Me lo hice allá en Miami. Y ahí ya quedé pronto. Hay un tema ahí que, viste, para viajar te lo piden no más de 72 horas, creo. Exacto. Pero también el resultado te lo van a las 72 horas. Entonces es como que estás ahí al borde de no viajar siempre. Ya es todo bastante difícil viajar. Ahora vamos a brindar porque estás bien de salud. Así que brindo por vos, por tu éxito, bueno, por tu salud. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el éxito del programa y de todo lo que estamos esforzándonos por seguir creciendo y viendo la manera de estar positivo en este año tan difícil. También pensé cuando ocurrió esto, decir, capaz que es un momento de que la gente se dé cuenta de lo vulnerables que somos, las personas que llevamos el entretenimiento al pueblo, ¿no? Siempre me pareció como lógico, ¿no? Que sean lo nuestro lo último en retomarse, como no puede haber una aglomeración de 1.000, 2.000 personas como suelen ser los shows en vivo. Pero a la vez como me golpea a mí y a todos mis colegas y mis amigos y mi industria, la sufro un montón, claro. ¿Viste? No solo porque aparte sentimos la necesidad del público, ¿no te pasa? Yo me dicen, no, ¿qué tal las canciones nuevas? ¿Le va gustando a la gente? Le digo, al parecer en redes sociales sí, pero yo lo quiero ver en vivo, ¿entendés? Ver cantar a la gente así, ahí te digo, sí, a la gente le encantó. Y estuviste hablando de un montón de cosas que a mí me llamaron la atención y sobre todo cuando se metieron en el tema Agustín Casanova, una frase que a mí me golpeó, que vos dijiste, bueno, yo como que perdono todo, sigo adelante, las cosas continúan, algo muy parecido a lo que dijiste, nada llega para quedarse, pero hay cosas que de alguna manera me dolieron, él no estuvo bien, ¿está? Se hizo obviamente pensando que él no estuvo bien, ¿y cuál fue exactamente ese motivo que a vos te hace sentir que él no estuvo bien? A mí a veces me preguntan, che, y tal persona, ¿cómo es como persona? ¿Es bien buena onda? Che, Tinelli es buena onda, che, Agustín es buena onda, ¿cómo? O sea, puedo hablar de cómo ha sido conmigo. Después, capaz es buena persona con alguna gente y con otras no, pero siento que Agus quizás no tuvo buenas actitudes conmigo, ¿viste? Pero lo quiero recontra dejar atrás eso, porque yo estoy re mirando para adelante. Es un gran desafío lo que estamos... Hace que no se hablan. Y hace... 2 años, capaz. ¿Llegaron a ser amigos en algún momento? Sí, yo creo. ¿No lo extrañás? No, porque como culminó todo, ¿viste? No da para extrañar, no da como para tener un sentimiento lindo de decir, pa, ¿cómo me gustaría sentarme a comer con el Agus, que no lo veo hace tiempo? La verdad que no, porque como terminó todo así tan feo y tan desleal para mí, que la verdad no me dan ganas. ¿Te parece que todo eso, los motivos que tuvo fueron económicos? No, como que también no estábamos bien asesorados, ¿viste? Y le comieron bastante la cabeza, le tenían ahí atrás y bueno, tomó malas decisiones. ¿Vos en algún momento no te viste tentado con el hecho de levantar el teléfono y decirle, flaco, vamos a juntarnos nosotros y a salir un poco de este tema? Capaz que si lo encaramos nosotros como personas, como hombres que somos y amigos, capaz que sacamos a los de afuera que son de palo y llegamos a arreglarlo. Eso mismo fue mi última charla con él. ¿Y no pudiste lograrlo? No, y fue con las otras personas y dijo, oh, mirá, Fer quiere hacer esto y esto, lo quiere sacar del mapa. Y bueno, así quedó. ¿Te parece, Fer, que en algún momento podrás llegar a tener la chance de volver a juntarte con Agus y capaz arreglar las cosas? Yo qué sé, ¿viste?
La vida da muchas vueltas, a lo mejor sí sucede. Por el momento como no lo veo muy a corto plazo, sí, no lo veo muy posible. Porque también cada uno tomó su camino. Si él te llamara, por ejemplo, y él tomara la iniciativa. No, yo, cualquier persona que me llame yo lo voy a escuchar y para ver qué me quiere plantear y qué quiere hacer. O sea, sea Agus o sea cualquier persona. Pero no sé, no la veo por ahora. Y si de repente otro productor externo te llamara por teléfono y te dijera, ¿sabes qué? Me parecería un bombazo volver a juntarlos a ustedes dos, ¿lo harías? No sé, porque tampoco los dos tenemos la necesidad artística de hacerlo, como cada uno tiene lo suyo, su talento, su vuelta. Yo lo enfocaría como algo más personal, como que en verdad haya una sanación personal y ahí a lo mejor hacemos algo artístico. Yo lo veo desde ese punto. Pero ustedes cuando arrancó la cumbia cheta o la cumbia pop, o como son los nombres que se le da, la música urbana, acá la rompieron y fueron ustedes los pioneros. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué te pasó la primera vez que te encontraste? ¿Te cruzaste con Maluma o te cruzaste con, no sé, Justin Quiles? Contame. Y fue flashero, porque claro, yo lo... ¿Cuál fue el primero que te cruzaste? No más, mirá. Hice una gira a Mar del Plata una vez, que estábamos en el verano 2017, creo. Y era la primera gira, no mía, sino la primera gira de Sebastián Yatra, que después hizo grandes cosas, pero para el momento solo había sacado un par de canciones. Y ahí pegamos como que la mejor onda, viste, con el pibe, salíamos de joda, nos tomamos... ¿2016 eso? 2017, creo. Ahí va. ¿Y el vino? ¿Qué fue cuando estuvo acá en los premios Platino? Yo todavía no había ido a Miami a instalarme, ni había conocido a mucha gente. Entonces a él puedo decir que fue el primero que conocí. Y también me sentí, wow, o sea, son de carne y hueso, son como yo, son como todos. Nosotros también podemos, viste. No los miremos tan lejos, como que acá está el talento, acá tenemos el talento. Lo que tenemos es que desarrollarnos, ordenarnos. Nosotros, y bueno, después empecé a ir a Miami y empecé a conocer a otros. Estamos firmados con el manager de Maluma, de Carlos Vives, de CNCO. ¿Y a Maluma lo conoces? Lo conocimos. ¿Cómo es? ¿Cómo es en el trato? Es que no sé tanto. Tuvimos unas charlas. ¿Cómo te presentaron con él? ¿Este es el uruguayo que la rompe? No, me dijeron, bueno, Juancho, se llama Juancho, él es Fernando, lo firmó Walter, no sé qué, te lo presento, un gran artista uruguayo, hace un género diferente, y está bueno eso, viste, me presentan como algo diferente, no hago reggaetón o algo que ellos conocen, entonces lo escuchan así, wow, me gusta el flow, y de a poquito va a ir entrando, y va a aparecer allá en los mercados grandes como algo nuevo, viste, como una música nueva, diferente, que para nosotros es re común, es nuestra cumbia, pero ellos la ven como algo diferente, entonces voy a hacer un producto diferente ya, eso está muy bueno. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió con Emi Mernes? Bueno, sucedió de todo con Emi. ¿Qué no ocurrió con Emi? ¿Qué no ocurrió? Claro. La salieron, fueron pareja, la rompieron cantando, me hicieron temas que estuvieron buenísimos. Bueno, arrancamos trabajando juntos, después fuimos pareja. Y después está, nos peleamos como pareja. Lo que pasa a veces en las parejas. Y eso... Nos afectó un poco el trabajo, ¿viste? El hecho de estar trabajando y ser pareja a la vez es muy difícil, porque tener los roces, tanto laborales como los roces personales. Nada, ella se merecía también tener la misma oportunidad que yo, así que en aquel entonces nos fuimos a Miami, yo la presenté con mi manager, que también la firmó, después eso firmó con la misma disquera que yo también, y siento que fue... Que ahí cada uno tomó su rubro, ¿no? Pero que yo quedé tranquilo de que yo... ¿Te enamoraste de ella? Y sí, porque... Si no, no la hubiese ayudado como la ayudé, ¿viste? Fue por amor. Ay, lo sentí. No, un amor que se terminó. Mi amor, y qué el chinito. ¿Cómo es tu proyección de vida al futuro, si es que la tenés? De acá a 5 días, no sé si voy a seguir en punta. De acá a 5 años, yo creo que voy a realizar los sueños que vengo hoy luchando hace tanto tiempo. Lo que vengo, ¿viste? Metiéndole. Porque no ha sido fácil el crossover de salir de Sudamérica a ir a Estados Unidos, que no me conoce nadie, o no me conocía nadie, y empecé un trabajo de cero, no me quedé en mi zona de confort. No. Entonces yo creo que voy a estar en 5 años recogiendo lo que hoy estoy sembrando. De alguna manera sé que te espera un año de mucha actividad haciendo FT con los más grandes de la música urbana del mundo. ¿Cómo te lleva eso? Bien, creo que lo que siempre soñé también, poder hacer canciones que se escuchen a nivel internacional y ahora tener la oportunidad de hacer featuring con artistas que admiro desde chiquito, siento que me va a hacer crecer un montón y que... Ya crossover, featuring, no sé. Es que yo lo estoy haciendo por eso, porque si yo lo digo en español, después ella me ve, me reta, ¿entendés? Estoy ahí aprendiendo, ¿viste cómo es? Y feliz, o sea, son artistas gigantes y yo para mí eran inalcanzables, que hoy en día estamos cerca y estamos cerca de cumplir el sueño, digamos.
Entre todos esos featuring que vas a estar haciendo, que son los más grandes, yo sé que no me podés decir nada, pero yo puedo ir tirando algún nombre a ver qué actitud, qué reacción pones en la cara. Maluma. Me matás. Me dijo el productor, me dijo, así lo que es una nota real. No lo puedo decir, no lo puedo decir, porque, a ver, tengo grabadas las canciones, ¿viste? Ya están grabadas. Tengo algunas grabadas y estoy seguro que van a venir otras más. Pero confirmar. J-Lo. Confirmar. Ricky Mark. No, ojalá, esos ya están en otro. ¿Cómo los quiero? Son genial. No, sí, son cracks. Ya, pero ya son muy, muy cracks. Algún día llegaremos. Bueno, vas a hacer, no lo dudo, ya de alguna manera llegaste. Vas a hacer el remix de Si me tomo una cerveza. Se está lanzando ahora, ¿verdad? Sí, sí, es. Si no es el tema del verano, es uno de los temas. Que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco. Y resulta extrañarte. Somos el uno para el otro. Por ejemplo, si te dijeran de volver a trabajar con Cami Reichman y volver a cantar con ella, como fue cuando arrancaron ustedes, que la rompieron mal, ¿tá? Nunca olvido cuando el día que ella se separa y hacen aquel video de quién era la bordeadora. Del vecino. Estábamos tirados en el piso. Pero ¿sabés qué? Cuando lo vimos, hicimos el video con Cami Reichman, que cuando estábamos, comunicamos a la gente que no íbamos a cantar más juntos, había un tipo con una bordeadora que no nos dimos cuenta que se escuchaba tanto. Pero todos nos dimos cuenta. Todos nos dimos cuenta. Pero ¿qué pasa? Quizás cuando lo estábamos viendo dijimos, ah, se escucha la bordeadora, pero no lo vamos a volver a hacer de nuevo porque sacamos naturalidad, como no estamos siendo sinceros ante la cámara. Entonces está, dejamos al vecino con el. Ya fue, todo el mundo se rió. Todo el mundo le prestó atención a eso en medio de lo que estábamos diciendo, ¿entendés? ¿Volvías a cantar con ella? No, creo que no, tampoco. No, son etapas, ¿viste? Como. ¿Lo quedaste bien humanamente? Sí, sí, sí. Pero son etapas de la vida, como. Humanamente, personalmente sí. ¿Por qué te parece que hay como una especie de rumor, como que entre todas las personas de repente que decían Agustín Casanova es como el bueno y él viene a ser como el malo? ¿Te parece que es porque sos serio? ¿Te parece que es porque encarás? ¿Por qué? Porque sabes que eso existe. Sí, no sé. O sea, siento que Agustín es más carismático, ¿viste? Con la gente, tiene más llegada. Y me tomaron a mí para ese lado. O sea, también pasó mucho eso en Showmatch. ¿Porque sos muy serio vos? Pero no soy serio ni en pedo, pero. No sé, la gente tuvo una. Como más adulta, ¿sabes? Sí. Ahora, desde que. 26 años. Que tengo 26 ya. Sí. ¿Cuándo cumpliste? En mayo, o sea que ya estoy casi palo. ¿Sos de Tauro? 27, sí, de Tauro. Por eso es que me atrevo a preguntarte que en todo tu cambio de productora, la anterior a esta, sufriste un perjuicio económico muy grande, de muchísima plata, ¿tá? ¿Cómo sobrellevaste eso? Creo que tuve como, recién dije, ¿no? La vida son momentos buenos, malos. Tuve un momento malo, obviamente, en todo lo que fue el conflicto, tanto energético como social. No, recién hablábamos del bueno, del malo, como económico. Pero gracias a Dios los juicios que tuve, en verdad, los gané todos. No tuve ningún problema con eso. Pero sí en el cambio de productora, yo estaba firmado con una discográfica de acá y luego firmé una discográfica en Estados Unidos. También ahí tuve algún que otro traspié económico, pero que lo vi como una inversión, viste, a mi carrera, a mi libertad. Para poder yo ahora tener en mis manos mi carrera y poder obrar bien y hacer buenas estrategias y para adelante. ¿Estás enamorado? De la vida y de la música. Esa pregunta, esa respuesta, ¿cómo me calienta? No, de mi carrera. Es muy simple, pero es la verdad. En este momento estoy siendo muy sincero. Estoy enamorado de la vida, de mi carrera. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Con alguna chica? Con nadie. ¿Conociendo algo? De hecho dejé hace 3-4 meses con una chica. Que estuvimos saliendo un año y medio. ¿Te parece que si el periodismo, los paparazzis se pusieran a hurgar en tu tacho de basura, encontrarían algo? ¿Prometedor? ¿En cuanto a qué? ¿Para? ¿De relación? ¿Algo? Ah, sí, encontrarían de todo un poco. No, romance no, pero encontrarían alguna cosita ahí, sí. ¿Qué pasó con la marca Marama? La marca Marama la cedimos como parte del acuerdo, ese final que tuvimos de los juicios, terminé cediéndola. O sea que esa marca puede ser reeditada quizás por Agustín, si a él se le ocurriera. No Agustín. Ah. También ahí no sé qué jugada hubo. Pero la marca se la cedía a Quique. O sea que Agustín, no, a lo que entiendo, no tiene la marca. No tiene la marca. Decirle algo a la gente que son, al día de hoy, puedo decirlo sin temor a equivocarme, que son millones y millones de personas, no solo en nuestro país, en América, sino en el mundo, que disfrutan de Fer Vázquez, que los pones a bailar como locos, entre los cuales me incluyo, y que te queremos sin conocerte. Yo, es la primera vez que una vez creo que estuve contigo en un evento, nos cruzamos un ratito, pero es la primera vez que charlo con vos.
Sos un gurí muy humilde, muy tranquilo, tenés un don de gente copado, sos muy carismático, sos una estrella, sos realmente una estrella, porque nosotros te hemos convertido en eso, porque como devoluciona la felicidad que vos nos das, lo sos, ¿no? Y no sos un malbotija, ni sos el malo de la película. ¿Qué es lo que quieres decirle a toda esa gente que te quiere mucho? Es a tu cámara, toma tu micrófono y cerramos. La gente me irá conociendo también con el tiempo, capaz no han tenido la oportunidad. Obviamente no soy el malo de la película, pero el tiempo yo siento que va a hacer que nos conozcamos mejor. Le quiero agradecer a toda la gente que me apoya. Me dedico a lo que amo, gracias a ustedes. Eso es muy importante, lograr dedicarse a lo que uno ama, porque si no es como que todos los días estás haciendo algo que no te gusta. Así que de verdad, muchísimas gracias. Sé que estamos pasando un momento muy negativo, muy difícil, de la humanidad completa. Pero si Dios quiere ya saldremos lo antes posible. Intentemos no estar negativos mentalmente. Creo que lo mental juega mucho. En lo particular yo practico meditación, intento hacer deporte, juntarme con amigos, intentar hacer cosas que nos despejen y que nos logren poner positivos. Porque positivo es que logramos el éxito en todo. En el trabajo, con la familia. A todo nivel, con la salud, si uno está bien, uno no se enferma, si uno está mal, las enfermedades vienen. Entonces, por ahí ese es el mensaje de hoy y desearles un feliz año, que le metan para adelante y vamos con todo.